de febrero, y como todos los viernes revisamos toda la ingeniería y el avance del proyecto de la refinería de Dos Bocas. Va el reporte. En el trabajo de integración de la refinería existen varios frentes de construcción periféricos. El suministro de agua para el proceso industrial por medio de un acueducto, el cual ya se construye la bocatoma en el río González. La construcción de un gasoducto desde Cactus Chiapas hacia Dos Bocas, donde ya se han aperturado caminos y campamentos en el trazo a lo largo de 60 kilómetros. Se construye un libramiento carretero que evitará congestionamiento e impacto urbano en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se trabaja en el muro de soporte de la barra de enrejado en el frente de la refinería. Mientras tanto, continúa el desarrollo de la construcción de cimentaciones superficiales, de los racks principales y de integración de las diversas plantas químicas de proceso que conforman los paquetes de esta nueva refinería, y el avance en los frentes aperturados de las subestaciones, estructuras de vacío, marcos precolados y cimentación para desaladora Tren 1 y 2, además de los trabajos de altura en las columnas de los tambores de coque. En el área de almacenamiento, se realiza la soldadura de trópicos para su posterior montaje en tanques esféricos con una capacidad de almacenamiento de 20.000 barriles. Y se continúa en la obra mecánica de placas de acero en 36 tanques verticales de esta área. En el complejo de los 4 edificios administrativos, se realiza la descarga de los vidrios especiales en el edificio B y el desplante de muros divisorios. En el cuarto de control, continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales de los 3 módulos que integran este edificio. En los edificios de laboratorio, contraincendio y telecomunicaciones avanzan con el vaciado de concreto y armado de acero para el desplante de losa de cimentación, y en la plaza cívica se coloca el firme para recibir el acabado de piso. Y en materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se inician los trabajos de montaje del primer bastidor triangular iluminado. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se realiza la colocación de muros y losas de andenes en nivel del tren suburbano, así como la colocación de muros de concreto laminado para las oficinas administrativas del área de boletaje. En la terminal de combustibles y red de distribución se lleva a cabo la colocación de lámina multiperforada y muro y el montaje de la estructura metálica encubierta en el área de descarga de los autotanques. En las redes eléctricas, voz y datos, se ejecuta el trazo y excavación para la colocación de bancos de ductos que conecta la zona sur de Ciudad Aeroportuaria, viaducto elevado y estación de bomberos hacia la subestación reductora. En las redes hidráulicas y sanitarias generales se efectúa el relleno en capas de la vialidad de conexión, colocación de columnas de acero para la cubierta de tanques de almacenamiento y el ensamble de estructura de soporte. A la fecha se han generado 78.283 empleos civiles. Faltan 385 días de construcción. Gobierno de México. La plataforma logística es columna vertebral del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que busca el bienestar económico y social de la población. A continuación, se informa el avance de obras a 1 de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos se concluyeron 3 obras. La construcción de la extensión de 130 metros de muelle en 2 tramos se realizó en 15 meses con una inversión de 321 millones de pesos. Esta obra permitirá contar con una posición más de atraque, recibir barcos de hasta 39 pies de calado y movilizar 1.5 millones de toneladas de mercancías más en promedio. El acceso carretero de 4 carriles implicó una inversión de 48 millones de pesos. Facilitará la logística para el ingreso y desalojo de mercancías. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 1.972 elementos de concreto de 16 toneladas cada uno, 15% del total requerido para el rompeolas oeste. Se continúa la cimentación del sistema de básculas de 60 y 100 toneladas. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los 5 tramos, con un avance global de 32%. Se continúa con el suministro de materiales, durmientes de concreto, balasto y subbalasto. Avanzan las acciones para la conformación de la nueva vía, que implica la colocación de balasto, durmientes y de riel. el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a través de la plataforma logística del Corredor Interoceánico, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca, reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica, avance a la fecha 43.4%. Colocación de vía. Se continúa con la colocación del concreto bombeable para el soporte de vía en el kilómetro 27.5. Juntas de dilatación ferroviarias. Con objeto de absorber los movimientos de las estructuras en casos de sismo, se instalarán juntas especiales de dilatación fabricadas en Alemania, denominadas juntas de largo recorrido. Estos dispositivos de alta tecnología se instalan por personal especializado del proveedor europeo. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.5%. Frente 2, Carretera Federal. Continúan los trabajos nocturnos de montaje de capiteles prefabricados de concreto sobre las columnas en este frente. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha terminado el perfilado de taludes en el acceso a la subestación en Cuajimalpa. Arteaga y Salazar. Se coló la losa de concreto sobre las primeras 4 traves, se coló la quinta trave y se preparó la plantilla para el armado de las 2 traves faltantes en este frente. Estación Santa Fe. Se realiza el descabece de las pilas de cimentación y se coloca concreto para la plantilla, previa a la colocación del acero de refuerzo de las contratraves para las vialidades elevadas. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación de pilas en la cabecera oriente del lado norte para la cimentación de la terminal. El tren interurbano cuenta con innovaciones tecnológicas como el freno regenerativo, que genera energía al momento del frenado. Esta energía se transmite a la línea del suministro para que sea aprovechada por otros trenes en el sistema. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.